Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra. Y antes de nada, gente, agradecer muchísimo la participación de la última encuesta que puse en la pestaña de comunidad de YouTube, donde os preguntaba en próximos vídeos qué os gustaría ver. Pues bien, pese a poner 4 opciones, ha ganado aplastante por un 61% que os molaría ver un mazo competitivo para ladear hasta Master. Así que es lo que vamos a hacer en este vídeo, pero no vamos a ver un mazo cualquiera. Vamos a ver el mazo y todas sus variantes del que ha utilizado muchísima gente que estaba atascada pues en oro, en platino, en diamante, para por fin conseguir llegar a Master. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! Bueno, como ya estaréis viendo en pantalla, estamos hablando del que sería el mazo por excelencia para rankear ahora mismo, ¿vale? En el meta actual. Y cuando me refiero al meta actual, quiero que cuando estéis viendo este vídeo miréis la fecha en la que lo he subido, porque es lo que ha utilizado muchísima gente que estaba atascada, que estaba en el pozo, que no conseguía rankear, para por fin avanzar de rango e incluso llegar a maestro. Como ya estaréis viendo, se trata del mazo de abanderado, ¿vale? En el cual en todos ellos pues tenemos el campeón Lucian, pero tenemos varias opciones, ya que cuando un mazo normalmente se hace popular, siempre salen varias modificaciones o varias alternativas. En primer lugar tenemos el abanderado con Zed, en segundo tenemos el abanderado con Ashe, y en tercero tenemos el abanderado con Lucian de Solero que hemos completado con Noxus. Vamos a echar un rápido vistazo a los tres, comenzando con el abanderado Zed, que sería el más rápido, ¿vale? Lo podemos ver aquí sin necesidad de entrar al mazo, porque tiene casi todas sus cartas de coste 2 y 3. Tenemos ahí un por 15 copias y un por 12 copias. Y luego tendríamos abanderado Ashe y abanderado Lucian igualados, ya que son unos mazos que, aunque siguen siendo muy rápidos, ya son más lentos que la primera opción. Vamos a entrar, dicho esto, al abanderado de Zed, que yo creo que es el más popular, es el que más gente ha utilizado, será el que más habéis visto. Ojo, no con ello quiero decir que sea el que más se adapte a vosotros, el que más os guste, ni tampoco el mejor, pero sí es el más popular. Tenemos 3 copias de Ciria, 3 copias de Rastreador, coste 1, tenemos un golpe radiante, pues para tradear o si no queremos perder una unidad en un momento dado, pues esa ráfaga que da +1/+1. Guarda de acero que nos da barrera, 3 copias de Lucian, 3 copias de Purificar, 3 de combate único, 3 copias de Chefs de Guerra y aquí empezaríamos con el coste 3. Pero es que si os habéis dado cuenta, gente, más de la mitad del mazo es de coste 2 o menos, o sea, es que es una baraja muy rápida y muy barata en cuanto a coste de maná. Comenzamos con los coste 3, 3 pupilos de Lauren, 3 persecución implacable, es una carta rotísima, se está viendo muchísimo en todas las barajas de Demacia, así que no habría ningún motivo para no meterla. Sargento de Vanguardia, que nos va a dar ese por Demacia, ya que llevamos tanto maseo de unidades, no tendría sentido no meter esta carta. Tenemos también 3 copias de Zed, que es lo que llevamos en esta variante con Jonia. Si os dais cuenta, simplemente llevamos única carta el campeón Zed, ¿vale? Todo el resto es de Demacia. ¿Por qué? Porque aquí entra lo que tienen en común todas estas variantes, ¿vale? Todas estas alternativas de baraja de abanderado, que es efectivamente la carta de abanderado de vanguardia, que otorga +1/+1 a todos los aliados si tenemos alianza. Ya sabemos que la alianza se activa cuando la carta superior del mazo es de la misma región que la carta que estamos jugando, en este caso Demacia. Por lo tanto, tenemos un alto porcentaje de que nos dé +1/+1 a todo lo que tenemos en la mesa, ya que la única carta que no es de la región de Demacia se trataría de Zed. Y por último, el Lancero Raudo es nuestra carta de más coste en este mazo. Ya digo que es un mazo muy rápido, tiene contendiente y además nos crea otra unidad élite en la mano cuando muere. Pasamos rápidamente a la siguiente versión en la que tenemos abanderado Ashe, ¿vale? Se llama abanderado Ashe porque obviamente llevamos 3 copias del campeón Ashe y sería la única carta de Freljord, ¿vale? Que no pertenece a la región de Demacia, junto a los vientos helados, que nos va a dar ese escarchar a los enemigos. Es una ráfaga, por lo tanto hace que este mazo, aparte de ser un poquito más lento, nos va a otorgar más control sobre la mesa. Vemos que también llevamos las 3 copias de Ciria, también llevamos 3 rastreadores, en este caso llevamos 3 golpes radiantes y no uno. Llevamos 3 guardas de acero, 3 Lucian, los 3 combates únicos, 3 chefs. Como veis, el grueso, la columna vertebral del mazo, se mantiene de una variante a otra. 3 pupilos, aquí sí que llevamos 3 Senas, Centinela de la Luz, para que se beneficie, ¿no?, de esa sinergia que tienen entre Senna y Lucian. Obviamente las 3 Ashes, los abanderados, gente, que lo llevamos en todos los mazos. Musgaf es lo que le da muchísima potencia a las unidades, ya que hace que sea todo más compacto. El mazo lleva muchas unidades pequeñas que tienen contendiente, que podemos tradear con combate único, que pueden tener barreras, que se pueden inflar con los chefs, pero que podemos conseguir que lleguen más fuertes a Selate gracias a esta carta. También llevamos 3 copias de los lanceros y tenemos, aparte de los vientos en coste 6, 2 copias de Ciria, la Audaz, ¿vale? Que nos dará temible cuando atacamos y +1/+1 a todos los aliados. Por lo tanto, vamos a poder combear este ataque tanto con Ashe como con los vientos helados,
metiendo escarcha a los enemigos y así que no puedan bloquear a las unidades que atacan junto a Ciria, ya que van a tener temible. La idea sigue siendo la misma, aunque como ya veis, el estilo de juego tiene ciertas diferencias. Y vamos por último a la tercera alternativa, que sería el abanderado Lucian. Aquí solamente llevamos como campeón, ¿vale? Lo vamos a ver aquí, tres campeones, la única copia es Lucian. Y completamos con dos copias de fortaleza, ¿vale? Que serían las únicas cartas que llevamos en el mazo que no son de Demacia. Las alternativas de victoria aquí van a ser las mismas: masear en mesa, tener control absoluto del tablero, meter muchísimas unidades y potenciarlas. Y en este caso vamos a buscar atravesar las defensas enemigas con ese abrumar que nos dan las fortalezas. Si echamos un vistazo, vemos que llevamos como siempre las tres Cirias, tres rastreadores, tres guardas, tres Lucian, una copia de purificar, los tres combates únicos, como siempre, los tres chefs de guerra, como siempre, tres pupilos también, la fortaleza, que es la cosa nueva, cosa diferente que llevamos en esta versión de mazo, las tres copias de Senna, mantenemos esa sinergia entre Lucian y Senna, al no tener segundo campeón que acompañe, muy útil, tres copias de réplica, que nos van a dar más 3, más 0 y barrera, que también podemos combinar con la fortaleza para hacer que metamos más daño, ¿vale? Con ese abrumar. Llevamos una guardiana radiante, dos lanceros raudos, una copia de espalda con espalda, una copia de Cira la Audaz y dos copias de Tiana Cromward, ¿vale? Para que cuando se invoque podamos preparar el ataque. Es decir, podríamos pegar de primeras con todo, ¿vale? Meter fortaleza a cualquier unidad que nos interese para que colemos daño. Y luego volver a bajar Tiana y pegar de nuevo con esa fortaleza si nos ha sobrevivido la unidad todavía activada, por lo tanto, con nuestra unidad que tenga abrumar. O si no, siempre jugarla en el turno del adversario, ¿vale? Cuando nos tocaría defender para forzar otro ataque. Como veis, el mazo es diferente a los anteriores, ya que este sí que está más basado en meter el daño directo con nuestras unidades, ¿no? Inflándolas. No dependemos tantos de infladores más uno, como teníamos en los otros mazos, sino que llevamos más 3 como el espalda, llevamos el más 3 0 como réplica y el más 3 0 con abrumar como fortaleza. Bueno, comentado esto, y ya que hemos visto las tres variantes, gente, decir que yo voy a jugar las partidas clasificatorias quitando un Lucian, no sé con qué mazo voy a jugar todavía, lo voy a ir mirando sobre la marcha, y meteré una Fiora. Ya sé que no es lo óptimo, ya sé que el mazo no va a funcionar de la misma manera, pero es que ahora mismo me encuentro leveando la región de Demacia y en breve me van a dar en la cápsula de campeón la copia que me falta de Lucian, ya que es el único campeón que me falta. Por lo tanto, veo un poco absurdo pues gastar ese comodín o esos fragmentos en pillar esta copia en lugar de esperar un par de días a que me lo den de forma totalmente gratuita. De todas formas, deciros que los enlaces que dejaré en la descripción, así como en el comentario fijado, serán obviamente las copias originales de las barajas. Dicho esto, vamos a darle unas clasificatorias. Vale, gente, pues vamos en primer lugar a echar una clasificatoria con la versión, la alternativa que llevamos a Zed, el abanderado Zed, y con Fiora, como ya he comentado, para rellenar ese hueco que me falta de momento, esa copia de Lucian, que ya sé que no es lo más óptimo, pero de momento, como lo voy a pillar en los próximos días con la cápsula, pocas unidades han salido en mano, Vamos a quitarnos esto. Combate único, bueno, puede quedarse ahí. Vale, ahora ya tenemos turno 1, 2, 3 en mesa. Es más, deberíamos de intentar hacer todo el daño que podamos al principio, porque cae el Karma Heimer a partir del turno 5. Se vuelve muy fuerte, muy fuerte, muy molesto. Vale, un disparo directamente a Lucian. Contábamos con que podía pasar, pero había que intentar colarlo antes, ¿no? Que tiene menos cartas en mano. Vale, sacamos un pollete. Metemos barrera al pollete, que tiene contendiente por si buscamos tradear con algo. Ok. Nos ha metido ahí un block ráfaga. Y a partir de la próxima ronda ya se viene lo fuerte para él. O sea que hay que tener cuidado. Me puede hacer uno de daño a todo también. Me la voy a jugar, gente. Me puede hacer uno de daño a todo. Tiene 7 de maná.
Si hubiese metido la bandera 2, hubiese asegurado esas unidades. Destroza sus espíritus y sus espadas. Pero si no hubiese tenido el 1 de daño, hubiésemos tenido ya el GG aquí. Abanderado. Alcemos el estandarte, alcemos el alma. Tenemos 13 de daño. Vale, vamos a tratar de salvar al pollete. Que ahora tenemos 14 de daño justo. Y le vamos a obligar a que tire algo más. O si no, tenemos letal aquí. Así que nos tiene que matar algo. O meter un block. Para matarnos al pollete, vale. Y seguramente 5 de mana se baje a Heimer. Karma, vale. Si no tiene a Heimer, pues a Karma. Silenciosa como la muerte. Va a pegar con el elusivo, así que pasamos. Realmente la podríamos matar, pero me interesa más matar a Karma. Vamos a tratar de quitarla ya. En la fase de combate. Porque si, si sobrevive el pupilo, luego con el pupilo arrastramos a la asesina y metemos el daño por aquí, por la izquierda. Sin necesidad de jugar nada más. ¡Wow! Eso es que no tiene nada, está buscando algo. Y lo ha robado. Vaya. No me he fijado si ha robado la disciplina o la tenía ya anteriormente. Vamos a meter el abanderado que nos da ese 4-4. Salvo que pueda defender una vez más dos unidades. Si baja una unidad para defender y luego nos puede matar otra, ahí sí que tiene. Para pararnos un turno más. De hecho, es que ya estamos en la fase del juego en la que su mazo es mucho más cómodo que el nuestro. Tendríamos que haber terminado la partida ya. En la ronda 6, 7 estamos al límite. ¡Puah! Está robando muchas, ¿eh? ¡Madre mía! Vale. Pero ya está, eso... No te da la victoria. Todos pegan más de 4. GG, madre mía, victoria al límite. Al límite porque a partir de estos turnos es que ya Karma Heimer se vuelve muy fuerte. Mucho robo de hechizo, mucho spell y iluminación ya, uff. Vale, pues vamos otra vez con la misma, abanderado Zed. Porque creo que ha quedado una partida muy corta y no se ha terminado de ver todo el mazo. A ver si podemos jugar mecánicas diferentes y luego, pues, si veo que no queda demasiado largo el vídeo, cambio a otra opción. Un purificar. Tenemos Lux. Puro chispas, ¿eh? Pues otra vez tenemos que ganar rápido, tío. Tendría que haberme quitado el combate único para buscar Chefs y Zed. Que es lo que nos puede dar daño inicial. ¿Veis? Esto esto sería un Lucian. Pero como no tengo, pues vamos a ir a Fiora de relleno. Vale, vamos a meter los chefs abajo. Ha metido mesa, ¿eh? Pues entonces vamos a jugar, no vamos a pegar directamente. Mi escudo es tu escudo. Tenemos aquí una barrera al pollete.
Este es uno de los mazos que subí últimamente, de cazadores. El que va Lux de Solera. Puro damage. Prueba mi acero. Tiene 4 de mana. Algo iba a tirar ahí. Vale, un combate único. Está bien, ¿no? Para inutilizar nuestra barrera al menos, pues... Tenía mucho más que hacer ahí. Buah, tío, no estoy sacando a Zed, ¿eh? Es muy importante Zed al principio en este mazo para que nos dé ese daño inicial. No lo estoy sacando. Vamos a meter a Fiora, que también tiene contendiente. 3 de daño van a venirse a Fiora. ¡No! 2 de daño aquí, vale. Otro combate único. Uf. Yo te protegeré. Ya estamos en un turno que no me mola nada, porque se viene Lux. Tenemos el purificar para quitarnos ese tocho en un momento dado. 6 vidas le quedan, lo que pasa que ya está en un momento fuerte. Seguramente juegue... Vale, Lux. Me faltaría uno de maná, tío, para... Para preparar el ataque con Demacia. Aún así, si no tiene nada, podemos buscar el letal con estos dos. Sacrificando mis dos unidades. O esperar a después. Asegurar un poco más. Por la justicia y todo lo brillante. Vale, sería muy interesante quitarnos a Lux del medio. Pero no sepa posible. Nos han entrado 4. Espera, no tener una unidad, tío, para aprovechar ese maná. Joder. Ahora me la dan. Jura lealtad a las sombras. Vale, vamos a atacar sin el por Demacia. Prefiero dejarme los combates únicos y purificar. Ok. Vamos a llevarnos esto aquí. Vamos a llevarnos esto aquí. Bueno, en verdad vamos a llevarnos... Espérate, vamos a hacer las cosas ya con cabeza. Aquí le hacemos más daño. Y let's go. Tiene 4 de maná. Pero nosotros metemos 9. Salvo que tenga para salvarse algo por aquí. Podemos meter algún combate único también para tradear. No es necesario. Para salvar a Fiora, más que nada. GG. Vale, pues vamos en esta ocasión con Abanderado Sase. Pues esa alternativa que teníamos con Ase pegando con Escarcha. Los vientos. Pues sobre todo para la gente que sea más fan de la región de Freljord y de las Escarchas. Tenemos un Lucian Garen que seguramente también sea una versión de este mazo de élites, que también juraría que he visto por ahí una que llevaba a Garen. Enseguida lo veremos. Vamos a buscar unidades útiles, vale, los chefs. Pollete, habría estado bien para traer al inicio. Mira, Pollete. Uf.
Puyo te pega. Y bueno, he hecho lo mismo. Como me falta la copia de Lucian, he metido una Fiora, gente. Yo te cubro. Vale. Pues metemos Chef. Vamos a bajar guarda y dependiendo de si juega algo o no, traeríamos pollete por esto o por otra cosa que nos pueda jugar. Porque como le podemos inflar, más uno, por eso es muy útil. Estas tres cartas juntas tienen muy buena sinergia. Haces que el pollete pueda cargarse algo de gratis de hasta 3 de vida con los chefs. No. Bueno, sí, realmente sí. Realmente sí, podemos meter ahí daño. No hace falta inflar el pollete para el 3-2. Salvo que le meta un más uno ahora. Vale, que va a ser que no. Y ahora bajará lo que tenía pensado bajar. Vale, un Lucian. Que no lo había metido antes. No lo había metido antes porque si no nos lo comíamos con el pollete. Eres adorable cuando te enfadas. Escribiré mi propia historia. Vale, tenemos ahí contendiente con el pollete. Vamos a parar algo de daño. Todo listo. Por uno de maná. Metemos nuestra escena. Los de la luz no temen la oscuridad. Y directamente vamos a pegar aquí. El honor es mi guía. Bueno, espérate porque los polletes... Necesitamos bufar un pollete, gente. Mi arma es la que habla. Un pollete que pille, pues... Preferimos que se mejore. Preferimos que se mejore Senna, que no Lucian, que si se mejora. Si se mejora Lucian, ya todos los Lucian que juegue son mejorados. Pues se va a mejorar Lucian. Está guapa la animación esta, ¿eh? Las cosas como son. A una redentora que no nos supere tampoco en mesa. Un pollete justo ahí tenía coste 1, vale. ¿Cuál es el plan? Dispararles. Mostrarles quiénes somos. Usted, tío, para preparar el ataque. No mostraremos duda. Qué mamonzuelo. Te detendré. Tenemos que sobrevivir a esto, que hay mucho daño, tío. Vale, ahí se ha preparado el ataque. Ahora pegan solo 3. ¡Por nuestros aliados! Pues nos vamos a quedar a 3. ¡Ay, qué pena no tener ni uno de mana, eh!
Vale, metemos temible a todo, pero no me sirve. Tenemos 7 de maná, podemos sacar 3 unidades. ¡Por fin estoy aquí! Espero que sea suficiente, espero que no tenga para bajar Tyrion, vale. ¿Quién no conoce la casa Lohan? En principio no es un problema. Los muertos estarán más muertos. GG. Si es que no podía bloquear, por mucho que preparase el ataque. Bueno, pues como ya he comentado, ¿no? Nos hemos pegado a otra versión de Lucian. Y la verdad es que también está bastante fuerte la de Lucian Garen con preparar el ataque. GG. Bueno, gente, pues hasta aquí un poco el vídeo de hoy. Como ya he dicho, esto es seguramente lo mejorcito y lo más fiable y viable actualmente para rankear, ¿vale? Demacia sigue siendo una región que es bastante fuerte, y no solo que es fuerte, sino que es fácil de entender, es más simple que otras regiones, y parte con unas mecánicas que son muy sólidas, con una curva de mana muy buena, y como ya digo, pues unas mecánicas que aparte de ser sólidas, que son sencillas a la hora de entenderlas, pues para la gente que os gusta jugar sin comeros demasiado la cabeza. Que ojo, con esto no quiero decir que no haya que pensar las jugadas, porque por supuesto, y esto pasa con todas las barajas, no sirve simplemente con ir lanzando cartas sin sentido. Espero como siempre que os haya gustado el mazo, en este caso las 3 variantes que hemos mostrado de este mazo de élites con Lucian. Si es así, dejad vuestro like para hacérmelo saber y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con este juegazo que es Legends of Runeterra. Cualquier cosa que me queréis decir o hacer llegar, como siempre, lo podéis hacer aquí abajo en la caja de comentarios o a través del chat en mis directos de Twitch, Yugo con 3Y/TV. Dicho todo esto, gente, me despido y hasta la próxima. Adiós.